todos los medios que se encuentran presentes acá en la parte exterior de nuestra municipalidad. Me parece oportuno realizar este punto comunicacional en el entendido que nosotros hace un año atrás, con fecha 24 de febrero del año 2022, quien habla firmó un decreto de demolición en relación a nuestro parecer una toma ilegal que se encuentra ubicada en el sector del puerto Maguillines de la ciudad de Constitución. Esta situación, al ser presentada, fue por parte de quienes resguardan el sector, que en este caso es la Armada de Chile a través de la Capitanía de Puerto, nos entregó un documento en el cual nos manifestó su desacuerdo y nos hizo ver de que el municipio, en este caso quien habla, a través del alcalde, no tenía ninguna facultad para exigir la demolición de la toma ilegal a nuestro un recurso, Corte de Apelaciones, la cual el día 17 de agosto del año 2022 entregó su parecer indicando que el municipio a través del alcalde tiene todas las competencias respaldadas a través del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Por lo tanto, le daba nuevamente y le entregaba el parecer favorable para que el municipio siguiera adelante con este proceso. Frente a ello, frente a este fallo, los recurrentes, los señores Huitle Moreno y los demás recurrentes, que son la señora o señorita, Felipe Varela Gutiérrez, Simón Quintanilla Sarabia, Valentina Fuste Rojas y Juan Retamal Quirós, presentaron los antecedentes ante la Corte Suprema de Justicia el 17 de agosto del año 2022, en la cual solicitaban informes al Ministerio de Defensa Nacional para que se refiriera para que la Corte Suprema pudiera complementar estos datos. De ahí en adelante, durante los últimos meses del año 2022, los recurrentes, en este caso la contraparte nuestra del municipio, presentó algunos recursos ante la Corte Suprema con objeto de, a nuestro parecer, de dilatar el fallo final de la Corte Suprema. Debido a estos antecedentes, nosotros, desde la parte jurídica nuestra como municipio, el día 19 de enero le pedimos a la Corte Suprema que acelerara este proceso porque debido a que la contraparte no presentaba nuevos recursos, sino que a nuestro parecer era solamente una forma de dilatar el fallo final, la Corte Suprema tomó la decisión final de pedir preferencia ante la naturaleza y de la antigüedad del recurso al Ministerio de Defensa que entregara a la brevedad los antecedentes sobre esta situación para tomar una decisión final. Eso le dio un tiempo hábil de 15 días al Ministerio de Defensa para que resolviera este tema y a la fecha esos 15 días ya se culminaron y estamos a la espera de que esta información la entregue el Ministerio de Defensa. Y con eso, la Corte Suprema ya debiese entrar a tomar y a decidir el fallo que todos estamos esperando para poder dilucidar este tema y poder recuperar este espacio, que es un espacio público que le pertenece a todos y todas los chilenos y obviamente a la gente de Constitución. Alcalde, desde el último punto de prensa, usted señalaba que habían 10 días hábiles para que se pronunciara la Corte Suprema. Han pasado más de 135 días, alrededor de 6 meses. ¿Puede volver a ocurrir lo mismo con el Ministerio de Defensa? Nosotros esperemos que no ocurra, porque, insisto, la Corte Suprema ha dicho lo siguiente, quiero leer textual. Dice que se ha presentado escrito exponiendo dicha situación y solicitando se dé curso progresivo a los autos, en esto se refiere a los procedimientos, a lo cual con fecha 19 de enero del presente año se ha resuelto por parte de la Corte Suprema que se dará a la causa la preferencia atendida a su naturaleza y antigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Que está esperando el expediente del Ministerio de Defensa para tomar una medida ya definitiva. Por lo tanto, en lo personal, yo soy el primer interesado en que este tema se pueda destrabar rápido. Nosotros necesitamos que estos temas, que estamos en un
en un foco permanente de cuestionamiento por parte de la ciudadanía, de mucha incredibilidad ante estos temas, y por lo tanto solicitamos que la Corte Suprema pueda agilizar al máximo la resolución final que va a tomar en relación a la toma de vida. Alcalde, en caso de la resolución no ser favorable, no llegar a un fallo favorable para, en este caso, la contraparte, o sea, la municipalidad, ¿qué medidas tomaría o qué opciones tomarían ustedes? Yo soy una persona respetuosa del Estado de Derecho que tenemos en nuestro país y por lo tanto, si la justicia dictamina lo contrario, lo vamos a respetar. Pero al mismo tiempo soy un hombre positivo y de confianza y creo que aquí tiene que primar el bien común de nuestro país y no pueden existir privilegios para unos pocos en desmedro de la gran mayoría, que en este caso es un terreno que le corresponde a todos los chilenos. Además, agrego, nosotros solicitamos la concesión de este terreno en paralelo el año pasado porque lo que queremos ahí es instalar un espacio recreativo, un espacio turístico y que sea de acceso a todas las personas sin ningún tipo de excepción. Alcalde, con respecto a los privilegios, ¿no es cierto? Capitanía de Puerto hizo desalojar, estuvimos presentes como prensa allá, pero sin embargo hoy día siguen ocupando las cabañas. Estuve el día ayer en la tarde y vi muchas cabañas ocupadas por esta gente. Bueno, eso hay que preguntárselo a la Capitanía de Puerto. Son ellos los que tienen que custodiar y velar de que ahí no exista ningún tipo de actividad. Sin embargo, todos sabemos que se ocurre. Es un tema, un uso de un recurso jurídico por parte de los ocupantes de que van cambiando la solicitud del espacio por cada 3 meses con distintos nombres y eso les va permitiendo hacer uso. Pero quienes tienen que velar porque eso esté de manera libre, desocupada, en este caso es la Armada de Chile. ¿Alcalde? ¿El plazo en esta resolución? Nosotros esperemos que ahora, ojalá en el mes de marzo pudiésemos tener alguna respuesta. Creo que por eso queremos hacer este llamado desde nuestra comuna de Constitución, solicitar de que este tema necesita tener celeridad. Nosotros no podemos seguir esperando más tiempo. Yo creo que ya todo tiene un tiempo de término y creo que llegó la hora de que la Corte Suprema también se pronuncie sobre el particular. Alcalde, de ser positiva la resolución de la Corte Suprema, ¿cuánto tiempo más va a pasar para la demolición del sector? Nosotros hay dos herramientas jurídicas. Una, la demolición la tendría que hacer en primera instancia la Armada. Ellos nos tienen que entregar ahí cuánto tiempo lo van a hacer. Y si no ocurre eso, nosotros también tenemos la facultad como municipio de contratar un externo que la haga. Y tenemos todas las medidas del caso tomadas ante las dos situaciones. Gracias. Gracias a ustedes.